Bueno, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí Doherman en la serie de Internet Explorer. ¿Por qué lo digo? Porque como se podrán dar cuenta, estamos jugando Nostalgia. Así es, gente. ¿Hace cuánto tiempo no hemos jugado Nostalgia? Bueno, nos quedamos en esta parte y se me hace una falta de respeto no haber terminado este mapa de aventuras. Uy, las botellas, las botellas. En fin, gente, vamos a continuar la aventura mágica y épica creada hace 1,000,000,000 de años atrás. Aquí esperando casualmente a que... para que la otra temporada inicie. Y pues, ahí la vemos. Entonces, Minecraft. Tan, tan majestuoso, tan suculento, tan, tan Minecraft. Tan cuadrado. Turun... Pinche parkour, me caga. Uy, ahí está. No me gusta el parkour, güey. Para nada me gusta el parkour. Soy muy malo en el parkour. Bueno, de hecho hay veces que sí estoy bien pro acá, que, ah, la verga, pinche dog. Pero no, o sea, es otro pedo el parkour aquí, hombre, pinche Minecraft. ¿Y aquí para dónde? Corrido, no sé yo. Solo es un laberinto, gente. Solo es un laberinto. Ah, pero si es Legend of Zelda. Ay, no, güey, no. Es que no, güey. Es laberinto. No. Un laberinto de Legend of Zelda es diferente. No, no es diferente. Son laberintos. Chinga tu madre. Entonces, a ver. A ver, Gabriel. Es para allá. ¿Puedo utilizar el brinquito y tratar de llegar a esa escalera y no matarme? ¡Oh! ¡Chet! No llegué. Salió la misma verga. Solo quedó doblada. Aquí hay dos partes. Voy a ver qué hay para acá. Aquí salen matas de mota. Aquí no puedo pasar. Pérdida de tiempo. Oye, sí, aquí me atoré. No sé por qué. Estúpida escalerini, que me atoré. Vamos a subir para arriba tantito. Hierro. ¿Qué dice? Saturación. Ah, sí, es que no me da hambre. No me da hambre. No me da hambre. Me gusta que hayan quitado esto del hambre porque... porque me, ¿no? Porque me. Vamos a bajar para abajo. ¿Tú qué? Tu cara me suena. Tú no trabajabas en... el... ¡Cállate! No digas nada. Vale, tranquilo, amigo. Hoy no quiero morir, ¿vale? Le callamos el hocico como se debe a la vez. Puro pinche respeto. Puro cartel de Santa. Muere. ¿Tú qué? ¿Qué eres, pendejo? ¿Quieres morir? Tú. ¿Crees que puedes venir aquí a hablar de ese modo? Sí. Cuida lo que dices. No, no te vas a ganar enemigos por esta zona. No, cállate el hocico. Muere, 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 muere. Pura pinche violencia aquí. Pura violencia apalada por el señor Pollo Fierro. A ver qué hay para acá. Y yo sé que yo sepa, para acá hay un periódico coleccionable. Véngase, véngase aquí. Aquí su periódico coleccionable, coleccionable. 6 de 15. Muy bien. Fierro de reversa. De reversa, mami, de reversa. Una de las cosas que tiene Minecraft es que no entretiene mucho a la gente que... bueno, no entretiene mucho a la gente que de plano pues no le entiende el juego, ¿no? No hay corriente. Por ejemplo, a la gente que le entiende mucho el juego como que le aburre, ¿no? Diciendo, ay, no mames, este güey se la pasa haciendo lo de siempre, que ya sabemos, y que pura mamada. Y yo quisiera de... a ver, cabrón. Según el meme de Saitama, yo te puse a ver el video. Si ya sabes que es de Minecraft, si ya viste que dice Minecraft, si ya viste que es de Minecraft, ¿por qué chingados? Si, a ver, explícame por qué brota. Tenemos unas pinches tenazas bien ricas. Creo que es todo. Sí. Le hemos dado Pogua. Le hemos dado el power. Dame, 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 dame todo el power. Y el doc te va a dar en la madre. Ábrate, papá, ábrate. Las puertas se abren ante ti. ¿Qué atrapando Pokémon será ese? No, era un arma con suerte. A ver, vamos a bajar para abajo. A la verga, pinche tiro de fe desde aquí. Como el pinche hombre araña. Así, mira. ¡Wow! El mapa va lagueado, ¿sí? Una grabación. Hasta me da miedo ver la pinche grabación, pero yo lo alargué. ¿Oyes eso? Han llegado los suministros en buen estado. Los están repartiendo por todo el país, supongo. En breve haremos la rotación de trabajadores para vuestros campos de cultivo.
entonces. Los suministros ya llegaron, tíos. Jolines. Como diría uno, puro cartel de Santa. Epi, hay un problema con esta madre. Que dice que te da este efecto, ¿no? De slowness y cuanta mamada que es lentitud y bla bla. No te deja moverte. El problema es que cuando vas con un mapa lag o algo así, el juego no te da ni las nalgas ni te da la oportunidad de moverte, ¿no? Y ya terminaste la grabación o la animación. Y un alambre. Chinga su madre, pasamos. Ok. Eso fue raro. Raro. No se pueden romper las pinches cajas. Entonces, ¿para qué me las ponen, pues? A ver, entonces, ¿y aquí para dónde? Pues para allá no es, obviamente. ¿Quién anda ahí? 3 puntos suspensivos. No recuerdo cuáles fueron los países que comenzaron la guerra. Lanzaron sus bombas contra satélites y antenas enemigas y cortaron la comunicación de millones de personas. Nunca pensé que eso pudiera originar la peor guerra de la historia. A huevo, güey. O sea, estás viendo en un mundo que se mueve con internet, wifi, bluetooth, infrarrojo. Entonces, si la gente se le quita todo lo electrónico, güey, se va a la verga, ¿no? O sea, básicamente se te cae el internet, ya no va a haber The Walking Dead, ya no va a haber todas esas series. Pispis. O sea, ya no va a haber esas series, ya no va a haber todas esas madres que la gente mira, ¿sí? Que la gente mira, se vuelve loca la señora porque no hay novela, ¿sí? O sea, no hay novela, no hay. Entonces, ¿cómo sobrevive la economía? ¿Cómo sobreviven los medios? ¿Cómo te lava el cerebro el gobierno? Porque el gobierno te controla, güey. A echarnos unas dorgas. Púrate, puño, que vamos apurado. Vámonos a la verga. Puro cartel de fierros. Puro cartel de fierros, gente. Tuve que ocupar 2 pinches cajas. O hasta 3. Porque no hay más para pasar. No hay nada para pasar, güey. Esa huevo. Qué puta hueva jugar con las cajitas estas. Hola, guapo. Entonces, pues seguimos adelante. ¿Tengo la caja? No se vino. Pinche caja lisiada. Maldita lisiada. Bueno, ahí está, ya vino. No sé por qué se atoró la pinche caja culera. Sí, no sé por qué. La verdad, no tengo ni la más ridícula idea. Bueno, ya va una encima de otra. Ahora vamos a ocupar otra todavía para hacer un pinche escalón. Ah, este pinche juego. O sea, está chido y todo lo de la cajita, güey, pero como cansa, ¿no? Cansa. Cansa bastante y no me gusta. No me gusta, chico. No me gusta. Se tragó una puta caja. Me lleva la verga. Por ese tipo de cosas, gente. No me gusta cargar estas cajitas. No me gusta, chico. No, vente. Si es mamón, vente. Creo que la pegué mucho a la pinche caja. Es que vamos a tener que separarla poquito. Poquito, así. Listo. Ahí quedó, ya. Ahora sí ya podemos pasar. Chinga su madre. ¿Y tú qué? Nada. Bueno, vamos a proceder aquí, pinche James Bond. Ahora vamos a subir para arriba. Vamos a subir para arriba, gente. Y vámonos a la ferga. Vámonos a la ferga. Quiste. Aquí hay más cables. No hay nada acá. No. Una puerta aquí, güey. Bloqueada, obviamente. Sí, claro. Me gustan esas puertas bloqueadas porque se ve como que puedes entrar, güey. Llegas, es una puta decepción acá. Con cara de. Oh, cosita. ¿Y aquí qué? Súbete para arriba, majo. Vamos a subir para arriba todos, gente. Hay que subir para arriba. Hola, guapos. Joder, qué susto me has metido. Ey, ¿a dónde vas con esas prisas? ¿Al búnker que hay en la montaña? ¿Otra vez con la coña? ¿Se lo vas a decir a cualquiera que nos encontremos? No es ninguna coña, te lo juro que me lo han contado. ¿Tú y tu nostalgia? No estoy enfermo, y aparte nunca he estado allí. Interesante.
Métanse al búnker por la culata. Hola, ¿qué pedo? Hey. Venga, toma. Adelante, tú primero. Ahora sí hablas, pendejo, ¿verdad? ¿O fue este? ¿Fuiste tú? No me asustes, pinche culo. ¿Y aquí qué? A la verga es un salto de fe. ¡Ah! ¡Sorequetón! Hola, guapo. ¿Qué pedo? ¡Hey! Tú sí que sabes saltar. Nos vemos dentro de poco en el ataque. Ajá. Date, perro. Y ahora vamos a bajar para abajo. Pero con estilo. Jejeje. Ahora, ¿para dónde chingados vamos? Que yo sepa que para acá no hay nada. Que yo sepa. Oh, una puertita. Ah, no. Es un pinche cuero culo que no sirve. Pues no hay nada, güey. Pues para allá está cerrado. Vamos a la verga. Pues no hay nada. Fierro, fierro, fierro. Claro que sí. Fierro, sí, sí. Claro, claro. ¿Y ahora? No me fuera tan lento el pinche juego, güey. No me fuera tan lento que quisiera gráficos rápidos, ¿sí? Pero como que pierde la gracia porque los gráficos ahí, aparte que están acartonados porque es Minecraft, se ven muy acartonados, ¿sí? Pues, lo que yo odio de los juegos es que intenten ponerle un chingo de gráficas a un juego cuando funciona sin ocupar esas mamadas, ¿sí? La neta, un buen pedo. Hacen el juego bien vergas y lo que tú quieras, pero no. La botella, güey. Hay que arrancar la botella. ¿Por qué ando tan nostálgico, güey? Este pichi juego. Acá no hay nada. Fierro, pa, vamos a la chingada. Vámonos. Fierro, parientes. A esto le llamamos la bunny hop. ¿Por qué? Porque corres con brinquito. Y de hecho aquí corres más rápido brincando. Sí, corres brincando rapidito. Acá bien sabroseto. Chate. Oh, qué sabrosina. Muy bien, sigamos. Antes de que digan, pinche dog, ya se sabe el mapa y la verga. Pues sí, güey, ya me lo sé a la verga, pinche puto. ¿Qué más quieres, pendejo? Quiero morir, perro. Hola, guapo. Tengo sensualidad para tirar arriba del techo. Mira, un carro. ¡Pronto, quieto! ¡Huevos, pendejo, huevos! Parece que tenemos otro forastero. ¿Qué coño ha sido eso? Parece que... Date prisa, no pueden vernos por esta zona. Nos estamos ocultando en las cloacas. Ok, ahí va, mira. Ahí va el misil, me adelanté, ¿sí? Me adelanté a la animación, gente. Porque me salí del cuadro de ¿cómo se dice? De retención. Básicamente cuando hay, o sea, cuando hay algo. Aquí debería aparecer un men que no sale. Aquí debería haber aparecido un vato. Ahí viene, mire. Viste, aquí salió. Salió de las matas. Pero te digo, te puedes brincar animaciones. Te digo, yo no es que sepa de estas madres, pero sí sé que te puedes brincar animaciones. Porque hay speedruns y cuanta mamada. Y pues la cosa es que sí, efectivamente hay partes donde te puedes brincar escenas. O te puedes brincar partes que no están bien sujetas, por decir así. Cubiertas, delimitadas. Entonces, la cosa es que sí, gente, todos los juegos tienen fallos, incluso los de Minecraft. ¿Quién eres? Me han dicho que tienes armas, ¿es cierto? Así es, amigo, pero no se las suelo dar a extranjeros. Un compañero tuyo me dijo que podrías darme un arma si os consigo gente para vuestra causa. Me parece muy bien, pero resulta que necesitamos a gente ahora mismo. Y si quieres conseguir un arma, será mejor que participes en nuestro ataque a la comisaría. No puedo, tengo otros planes. Oye, no tendrás tu arma si no nos acompañas. Después del ataque, puedes irte a donde quieras. Está bien, te sigo. Este pinche padrecito llamado Marcus, Marcus Phoenix. Marcus, ¿qué eres, perro? Te voy a matar. La Assassin's Creed. Muere, perro, muere. Te va a dar una embolia conmigo, cabrón. Hablando de embolia. ¿Estás bien, amigo? Sí. Es esta jodida enfermedad. Lo sé. Yo también la padezco. Demonios, todos la padecemos. Algunos más que otros. No nos llega con la miseria de haber perdido todo. Ahora nuestra mente nos traiciona y nos hace ver cosas que ya no están.
Cierto. ¿Alguien ha descubierto a qué se debe? El ser humano no fue diseñado para soportar todos estos años de violencia y pérdida. Nuestras visiones se deben al acto instintivo del cerebro por volver a situarnos en un entorno cómodo para él. Se aleja de nuestro control hasta apoderarse de nuestros sentidos. Dicen que los que han llegado a su fase más avanzada ya viven en un mundo totalmente diferente, dominado por sus recuerdos. Lo llaman la nostalgia. Ya. Fueron demasiados años. Fueron los peores años de la historia de la humanidad. Y todo por unos satélites y unas antenas. ¿Quién lo diría? Ahí tienes tu pistola. Ok, pero hay una barrera invisible que no me deja pasar. Ahí te se quitó. A ver, la pistola, papá. Reúnete con mis hombres para realizar el ataque a la comisaría. Os deseo suerte. Si todo sale bien, habrás participado en el cambio, amigo. El primer paso para tomar el control de la ciudad. Ok, entonces vámonos a la ferga. ¿Qué? ¿No puedo pasar? ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo pasar? A ver... Creo que extranjero, que... no confundas el estrés postraumático con la enfermedad de la nostalgia. Ojalá se tratara de un simple trauma y no de una tortura. Creo que... Pues... Ay, bueno, chicos, subid y tomad todas las esquinas de la comisaría. Luego disparad, que salgan hacia afuera. Cada uno tomad un rey. Seguid el plan y esperad el siguiente movimiento. Entendido. Las bengalas de los otros tres puntos claves son la señal para salir a la calle y avanzar hacia el centro. Los acorralaremos en el hotel central y los destrozamos con las C4 colocadas bajo el edificio. Vigilad las ventanas y los puestos de vigilancia de todos los muros. Buena suerte. Suena como un pinche plan muy complicado. No lo voy a hacer. Tengo flojera. ¡Épale! ¿Qué estás haciendo aquí, cajita? A tener un tesoro, a tener hey, un tesoro, Willy. ¿Estarás con nosotros en el ataque? Sí. Madre mía, Willy. Pues de... Madre mía, Willy. Hola, guapo. Hoy es el gran día. No vamos, me importa, adiós. Ni qué gran día, ni qué la chingada. A ver qué. Ah, no, es una caja. ¿Es una caja de crafteo? ¿Estás mamón? Esto es una caja de crafteo. What the fuck. Libro. Síntomas, drogación, alucinaciones severas, percepción falsa de la realidad. Tratamientos conocidos, ninguno por el momento. Transmisión desconocida. Ay, doctor Mauricio, qué mal pedo, qué mal pedo. Qué mal pedo. Hola, guapo, ¿qué cuentas? Sigue por aquí, cuando veas un grupo de gente, quédate con ellos. Y te indicarán qué debes de hacer para el ataque. Ah, me puedo pegar. XD. Pues yo voy por el periódico, así que chinga tu madre. Chucu 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 chucu. Pinche hoja la verga, ya se sabe todos los periódicos. A la verga, pinche vato culota haciendo trampa, pinche culero. La verga, pendejo, es que pero qué. Me lo voy a chingar a putazos. Me lo voy a chingar a putazos a la verga. Puto, órale. Vas a morir, cabrón. ¿Cuánta vida tiene uno de estos, güey? Me pregunto si le puedo pegar con esto. A la verga, lo maté. Uy, vámonos, vámonos a la verga. Vámonos a la verga, vámonos. Yo no maté a nadie, ¿qué onda? Un poco de cuidado, que se va a caer. ¡Jimmy, baja ya! Paciencia, allá abajo. ¿Sois vosotros los que vais a hacer el ataque a la comisaría? Sí, pero ¿quién eres tú? Necesito balas. El problema es que también las necesitamos. Vale, chicos, está todo despejado. ¿Tú quién eres? ¿Has venido a ayudarnos? Sí, Marcus me dijo que viniera hasta aquí. Bien, nos hace falta un poco de ayuda. Ya sabes cómo están las cosas en cada maldita ciudad. ¿Quién es ese? ¡Eh, tú! ¡Eres de los nuestros! ¡Un suicida! Ok, un suicida. ¿Están listos para morir, gente? ¿Listos? Porque yo no. En fin, no vamos a caer para abajo. Que no se ve muy profundo, que digamos, pero hay que caer. De hecho, puedo ver el piso. En fin, gente. Espero que se estén entendiendo. Mira, pero apúrate, apúrate. Shoot, shoot, shoot. Muere, perro, muere. No puedes venir más lento, perro.
¡Maldita lisiada! ¡Apúrate! ¡Suicídate! Creo que no es muy fuerte el Minecraft, güey. El Minecraft lagueado, bugueado, bugoso. Es que es lo que pasa, güey, cuando cargas un poquito de putazo. Porque tengo... Mierda, ¿cuánto tiempo ha pasado? Tengo que salir de aquí. Tengo una visión de 7 chunks, que vendría siendo bastante normalón. El recomendado es 8. Pero tú entiendes, las cosas de la vida. Vamos caminando por el campo, por la casa. ¿Qué? Oye. Oigo. Acércate. A ver. Toma. Quédate con mi munición. Dámela pues. A la mierda. Por fin dejo este mundo. ¿Llamero? ¿No? Dame las balas, puto. Gracias. Vamos a craftear balinis. Y se murió, pobre este toque. Se murió. Pues bueno, vamos a sacar unas balinis de aquí. Mucha gente no sabe, pero si las casteas de todas, de una por una, así te dan más balas. Mira, ¿viste? 12, 16. Pero hay gente que va y le da shift y le presiona y te quita balas, güey. Te quita muchas balas. Y pues no puede ser, brothers. No puede. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio de Nostalgia Internet Explorer bugueado, lagueado y sin sentido porque nadie me pidió jugar esto. Bueno, creo que sí, un cabrón que sí me pidió la pistola. Ya te incido cholo a la bestia. Pistola. Está más grande que mi cabeza la pinche pistola. Y pues nada, gente, aquí dejamos Nostalgia, episodio, parte, lo que sea, número 3, 4, la verga, y es todo, y nos vemos cuando me den ganas de subir videos. Saludos a todos.